Estamos en FICOBA, en la comida para la tercera edad que organiza el ayuntamiento. Bueno, cuénteme, ¿qué viene? ¿Qué le parece la comida esta que le hacen bien, a la tercera bien, edad? Bien, 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 bien. Yo el año pasado quedé contenta y bueno, este año pues aquí estoy otra vez. A repetir, ¿no? Todo repetir, lo bueno ahora que repetir. Claro, claro. ¿Y cómo se lo pasan ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos con Mari Carmen, una de las almas de la fiesta, está en todos los sitios. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué? ¿Vienes a comer? Pues sí. ¿Y qué tal se te lo sueles pasar aquí dentro? Ah, pues me lo paso muy bien. Tú siempre bien. Sí, no, yo bueno, siempre ya que lo te mío, veo sacando estás fotos, contenta, pues bueno. Sacando fotos. Sí, exactamente. En todos los saraos. Hay muchísima gente que conocemos, del barrio, de aquí de Irún, llevo ya 40 años, y del año 75 sacando en San Marciales. Y vamos, y los que nos quedan, ¿no? Exactamente, y lo que Dios quiera, vamos, los que nos quedan. Y luego a la noche hay más sarao. Eso es ensayos de las cantineras. Y todo tú. Y yo, pues si puedo ir a la plaza, yo sí. Yo sé no que estoy tú cansada, te animas ando a con todo. La rodilla mal. Y si me estoy bien, pues me iré a la plaza de Romes y allí pues... A verlas a todas, lo guapas que están. Exactamente. ¿Y cómo las has visto ya este año? Ah, pues muy bien, todas muy majas. ¿Todas majas? Sí, sí, cuando llegan estas fechas, estas son muy majas. Y muy guapetonas, ¿verdad? Muy es que en Irún las irunesas somos guapas. Pues sí, pues además de verdad. Bueno, pues nada, te dejamos que sigas a lo tuyo y de que acuerdo, muy comas bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estamos con José Antonio, cuéntanos, comida merecida, ¿verdad? Comida merecida, porque este año además veo que hay mucha renovación, que eso está muy bien, ¿no? Que tengan la oportunidad, claro, hay mucha gente y tenemos que conseguir que, bueno, por lo menos que varíe un poco. Varíe, ¿no? Y la verdad es que son más jóvenes, yo veo a los jubilados de ahora y es una maravilla, es una expectativa buena que tenemos todos, porque eso quiere decir... Están hechos chavales y chavalas, la verdad es que es increíble. Tiene la bueno, juventud en el cuerpo. Sí, se nota mucho y además, bueno, es una fiesta que yo creo que lo pasan genial. Sí, yo tengo entendido música que sí, y... de vez en cuando viene la Muñi también. Sí, y lo pasa bien, aquí, ¿no? Aquí, que venimos bueno, a echar unos bailes y lo que... Vamos. Pues esto es, o sea, que se trata de pasarlo bien y de, bueno, de tener un detalle desde el ayuntamiento con personas que han conseguido que Irún sea lo que es, porque realmente al final... Cada generación va aportando, ¿no?, sobre el trabajo de las anteriores. Y bueno, pues ya nos tocará a nosotros también. Aquí nos veremos, ¿no? Aquí nos veremos, aquí nos veremos. Bueno, pues nada, pues te dejamos que vayas a saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, agur. Que paséis buenas fiestas, ¿eh? Igualmente. Estamos en la comida para los mayores, cuéntanos, ¿qué tal ambiente crees que va a haber? Pues muy importante porque hay bastante concentración de las personas mayores, es un sitio que se reúnen, cuentan sus aventuras, se lo pasan bien, disfrutan y encima es una cosa muy buena que desde el ayuntamiento pues está muy bien. Luego se echan unos bailes, ¿no? Se divierten. Pues sí, y luego pues es una experiencia muy bonita para ellos, luego a ver si sale alguna parejita que otra, que puede sí, pasar. Sí, también tenemos parejitas y yo, todo, pienso ¿eh? Que sí, pienso que sí, sí. Aquí no paramos nunca es tarde, ¿verdad? Pues nunca es tarde, no. El amor ya sabes que a cualquier edad es bueno. Luego me imagino que también vendrán diferentes cuadrillas de muchos barrios, ¿no? Y aquí, pues al juntarse todos es buen ambiente, ¿no? También pues para crear... bien, que no haya bronca y yo pienso que va a ser muy bonito. Bronca no creo, ¿no? Estos son ya... Tienen mucho... La pena que también, que hombre, habrá mucha gente que se haya quedado fuera, pero bueno, para ver si otro año tienen más suerte y entrarán, me imagino. Bueno, pues rotando o así, ¿no? Me imagino que poco a poco, antes o después, todos pasarán por aquí.
Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Nada, pues bueno, venga, te dejamos que vayas a disfrutar con ellos. Venga, pues muchas gracias. Bueno, estamos con Xavier, cuéntanos, Xavier, ¿qué tal esta comida, no? Para los mayores es un pequeño homenaje que yo creo que también se merece, ¿no? Sin duda. Para mí el hecho de ser mayor, de llegar a ser mayor, es además de un privilegio. Estamos con Merche. Bueno, Merche, ¿qué? ¿Cómo esperas esta comida? Bueno, como siempre, yo he venido todos los años, en cuanto Dios me dé salud, vengo todos los años. ¿Luego a echar unos bailes o...? Ahora ya no. ¿Ahora ya antes no? Antes sí. Pero bueno, a verlo sí, ¿no? Verlo sí, hasta las 6 o sí podemos estar. Bueno, ¿hasta qué hora suele estar más o menos aquí la comida? Yo creo que hasta las 7:30, 8 sí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, pues... Y esto es lo mejor que hace el alcalde de Irún, para nosotros es lo mejor que hace. Hay que agradecer, ¿verdad? Sí, también sí. A los mayores sí, que estáis ahí. Sí, pero de todas maneras creo que en Irún estamos abandonados de jubilados, ¿eh? ¿Los jubilados que estáis abandonados? ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque mira, yo me hemos pedido un local en el barrio San Miguel, han hecho uno pequeño. Pequeño no vale para nada. No vale para nada. Y hay que tener más asistencia. Más sitios, claro, ¿no? Para la, es que Irún es una ciudad de las importantes que tiene Guipúzcoa. Es que y además somos muchos. Por eso se necesitaba un local grande en el barrio San Miguel. No en todos, ¿no? Yo creo, no vamos a pedir solo para un barrio, igual para todos pedimos. Para todos, para todos. Bueno, estamos aquí con algunas de las asistentes aquí a la comida de para los mayores. Cuéntanos, ¿qué tal lo estás pasando? Muy bien. Muy bien, ¿qué? ¿La comida qué? ¿Has catado ya algo o todavía no? Todavía nada. Hay que esperar. Un poquito de pan he comido porque tengo hambre. ¿Tienes hambre? Bueno, a ver, Aljimira, cuéntame, ¿qué tal? Muy bien, lo vamos a pasar fenomenal. ¿Vas a bailar mucho? Mucho, todo lo que pueda. Bueno, contadme un poco, ¿quiénes habéis venido? Cinco. Esta señora, no sé, la Jimira y yo. Bueno, ¿y de qué barrio sois? Me diréis que sois del mejor, ¿no? ¡Hombre, del Bule! A ver, Merche, cuéntame, ¿tú qué tal? ¿Vas a bailar mucho o qué? Todo lo que pueda, todo lo que dé de sí. Nos han dicho por ahí que va a venir gente también a echar un ligoteo. ¿Tú crees que va a haber ligoteo aquí? ¿No? ¿O qué? No sé, un poco difícil lo veo, ¿eh? No sé. ¿Sí? No, me parece que no están muchos para muchos trotes, ¿eh? No sé. ¿No vamos a tener aquí ligoteos o qué? Sí hay. Mira, ese ya me está comprometiendo, mira, hola. ¿Ves? Ya me está comprometiendo. Yo te veo que te están echando besos. ¿Te das cuenta? No puede ser. Y eso que no hemos empezado todavía, ¿eh? Desde luego. Bueno, pues nada, pues pasarlo vale. Muy bien, ¿vale? Gracias, muy agradecidas, ¿eh? Estamos con Fructuoso, bueno, ¿cómo se lo está pasando? ¿Ya empezaba a comer? Pues bien, de momento estamos empezando a llenar un poco el estómago. ¿Y qué tal? ¿Rico, seguro? Sí, está muy bueno. ¿Qué le parece que el alcalde haga estas comidas? Me da pena que hace una sola, a ver, tiene que hacer 3 o 4 al año. Más, ¿no? Hay que hacer más. Claro, porque una sola hace que no sacas gusto, oye. Una sola no llega. Porque él hace más de 4 y 5 comidas al año, pues nosotros también tenemos que hacer por lo menos 2 o 3. ¿Verdad? ¿Una al trimestre por lo menos? Por lo menos, como mínimo. Bueno, ¿y qué? Cuéntanos, ¿con quién ha venido usted? Yo con mi esposa. ¿Con su esposa? ¿Solo con su esposa y todos los de alrededor, que son amigos o no? Amigos, sí. ¿Y de qué barrio son ustedes? Pues nosotros vivimos donde estaba el SAT, en la plaza Juan de, o sea, en la calle Juan de la Cruz. Uh-huh. Y esto vive en la calle La Aduana. Y esto vive en el San Gabriel San Miguel, el más popular de Irún. Un poco repartido, ¿no? Un poco repartido estamos. Bueno. Pues nada, ¿y luego qué? ¿Se echaron unos bailes? Hombre, claro. Y una copita de vez en cuando. ¿Sí? Claro. ¿Para todo? No, hombre, a todos no, uno cada una. Bueno, pero ustedes son unos chavales todavía. Bueno, fíjate, yo el próximo que haga, 8. ¿8? ¿Solo 8? 8, me quito los ceros y quedo 8. Madre mía, pues así ya se puede. Se conserva usted para tener 8, vamos, de maravilla. Claro, yo creo que sí. Bueno. Entonces, no me puedo quejar. Bueno, pues nada, dejamos que sigan comiendo. Muchísimas gracias. Riojanito en la riera fue el primero y la cantó. Nació la jota en mi región. Vaya un recuerdo más precioso que en La Rioja nos dejó. Bueno, estamos con Juan. ¿Cuántos años lleva viniendo usted a esta comida? Siempre que puede, ¿no? Siempre que hay plaza. Siempre que hay plaza. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo se lo pasan? Y repiten, pero no. Es que muy bien. Mire, yo... Me paso 2 horas en la cola para coger el billete y ya me dirá. Y siempre le mando de recuerdos a José Antonio. De parte de la Paqui,
de la que está viviendo en de su madre. ¿Qué es su vecino? Es mi vecina madre, mi vecina. Y quiero tanto, tanto, tanto. Y cuando hizo los apartamentos de esa tercera edad, fui yo a darle las gracias. Porque le quiero horrores. Y yo le llamo que es mi hijo adoptivo.